Mirá, primero déjame decir que la verdad que es un placer poder estar compartiendo este primer foro de la agroindustria, por eso felicitar a Anchan. Creo que Anchan se merecía también tener un sector tan importante de la economía del país, un foro, y seguramente de todo lo que hoy se diga acá van a salir buenas conclusiones o buenas reflexiones para avanzar, eso ninguna duda, esto potencia y pone en valor lo que significa la agroindustria en nuestro país. Después, bueno, decirles que desde Córdoba estamos trabajando juntos con el Gobierno Nacional, que estamos apoyando estas medidas que son difíciles, pero que entendemos que si no ordenamos la macroeconomía, si no generamos condiciones de reglas de juego claras, transparentes, previsibilidad en el tiempo, todo lo que hagamos se va a tornar desde las provincias prácticamente inviable. Por eso que celebramos que se han tomado decisiones que obviamente lo está pagando la mayoría de la sociedad, pagando en el sentido del ajuste, ¿no? De las restricciones, también el sector productivo. Pero, como lo venimos diciendo, una vez que si ordene la economía, necesitamos tener un modelo productivo que genere mayor riqueza. No hay ninguna manera de hacer sostenible el esfuerzo en el tiempo si no hay un proyecto productivo que genere riqueza, que es lo que Argentina está necesitando. Y después, bueno, compartir con mi amigo Gustavo Puccini, ministro de Producción de Santa Fe, y junto también con Willy Bernau, porque nosotros, por constitución, tenemos una región que en el año 94 se ha definido como región centro, Sí. que obviamente se ha potenciado en todo este tiempo, porque son tres gobernadores nuevos, jóvenes, pero de distintos partidos políticos. Y eso es toda una particularidad no menor, que tres gobernadores de distintos partidos y también con un gobierno nacional de otra fuerza política podamos interactuar. De hecho, hemos visto que obviamente coincidimos mucho en la agenda que tenemos que llevar adelante. Yo recién le decía a Gustavo, ¿cuál es la diferencia que a veces tenemos entre una ciudad o un pueblo de Santa Fe o de Córdoba? Es simplemente a veces un límite caprichoso de un límite de una frontera política. Por eso que estamos trabajando juntos en este sentido. Y desde las provincias, cuando nosotros vamos a hablar con los productores, obviamente que nos piden infraestructura, conectividad, seguridad, esa es la agenda que tenemos nosotros. Cuando yo asumo nuevamente el área productiva con Martín Yarzola, decidimos cambiar el nombre del ministerio por este nombre que a veces parece medio raro porque veníamos acostumbrados al Ministerio de Agricultura y Ganadería y le pusimos Bioagroindustria. Pero no es caprichoso, porque bio, nosotros queremos que, y acá se dijo hoy, ¿no? En varios paneles, la producción tiene que ser sostenible. Si no Claro. es una producción que se haga de una manera sostenible, la verdad que ya no se puede producir de cualquier manera. Hay que producir cuidando los recursos. En ese sentido, me parece que todo lo que hagamos en esa dirección va a ser interesante. En Córdoba venimos ya, y ayer precisamente se cerró el octavo año seguido de este programa de buenas prácticas agropecuarias, la primera política pública que reconoce o estimula a aquellos productores grandes, medianos o pequeños y de todo tipo de producciones que hacen bien las cosas en el campo. Eso es una medida, una decisión compartida por el sector privado que la venimos generando, que pasamos del dicho, porque acá mucho se habla de buenas prácticas agrícolas, agropecuarias, casi un concepto académico, pero creo que llevarlo como política pública me parece que da mucho reconocimiento e incentivo. Y los productores funcionan con estímulo, no hay ninguna duda que ese es el camino. Y después la agroindustria tiene que ver con esto, ¿no? El enorme desafío de producir, pero transformando lo que producimos. En un país que tiene 50% de pobres, tenemos una enorme responsabilidad del sector productivo, del sector del campo, en transformar lo que producimos. Eso no hay Así ninguna es. duda. Y eso es lo que hay que tratar de estimular, de incentivar, de ayudar de las provincias las inversiones. Es cierto que
las políticas macro van a ayudar a eso, no tengo ninguna duda, pero necesitamos mucha fortaleza en este sentido. Acá también se dijo que nosotros producimos alimentos, pero no alimentos solamente desde el punto de vista del alimento, producimos granos. También aparece un capítulo muy fuerte en biocombustibles, que venimos trabajando con muchas provincias, Santa Fe es una de ellas, porque estamos convencidos que si nosotros tuviéramos una ley distinta, que avanzara como los países del Mercosur, por ejemplo, que ya tienen un corte promedio de 24 puntos, nosotros apenas tenemos 12, y Brasil ya tiene 28 puntos en el caso del bioetanol. Sería realmente una potencia. En Córdoba, que somos obviamente los primeros productores de maíz, producimos 1 millón de toneladas, las transformamos en bioetanol. Yo les quiero decir que por cada punto de bioetanol que se pueda aumentar en el corte, es una Bio 4, una empresa de productores que está en Río Cuarto, por ejemplo, que se podría erradicar. Y esos son 200 puestos de trabajo directos que se podían generar. Sí. Simplemente con una buena ley que nos lleve a un horizonte totalmente distinto a estas decisiones que se han tomado en su momento, que en lugar de proyectar esto, lo que ha hecho es involucionar. Así que yo creo que tenemos materias pendientes, en eso estamos de acuerdo. Hace poquitos días, en el Congreso Internacional de Maíz que hicimos en Córdoba, precisamente muchos diputados de distintos partidos políticos, bloques parlamentarios, incluido el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión de Agricultura de Diputados, dieron el visto bueno y el aval para generar una nueva normativa. Después discutiremos cómo será, pero es importante que nosotros no perdamos la oportunidad de generar herramientas concretas para llevar adelante esto. Y de última también quiero hacer una reflexión que es tan importante como esta. Y esto no tiene que ver contra un gobierno, absolutamente, y Sergio sabe que yo lo he dicho muchas veces y no quiero perder la oportunidad de decirlo en este foro tan importante. Porque acá se habló mucho, pero para mí lo primero es lo primero. Y que en el video decía la presión tributaria que tiene el Estado al sector productivo. Ahora esa presión tributaria que es del 54%, la mayoría son retenciones. Nosotros en Santa Fe, por ejemplo, cuando cobramos el impuesto inmobiliario rural, o en Córdoba, para irme a lo mío, que es el único impuesto que se cobra al campo, representa en el lugar más caro apenas 45 o 50 kilos de soja por hectárea. Ese mismo productor le pagó al Estado Nacional 1.500 kilos de soja por hectárea. Fíjense la plata que se va del bolsillo del productor y que no vuelve. Imagínense ustedes todo lo que se habló hoy acá, de innovación, de tecnología, de mejoramiento de la genética. Todo esto se hace si el productor tuviera recursos. Por eso creo que nosotros, más allá de entender la coyuntura, me parece que hay que ayudar a que en la agenda de los próximos tiempos realmente se saque el pie de encima al productor y podamos generar condiciones totalmente distintas a la hora de producir. Me parece que un país federal se construye de esa manera, se construye dejando los recursos donde se generan y eso quedó a las claras. Producción que no tiene retenciones es producción que ha generado desarrollo, inversión, progreso y trabajo en nuestros pueblos del interior. Bueno, se nos fue el tiempo, pero bueno, vamos a tratar de 5 minutos finales. Vamos a hacer una mini reunión del Consejo. Es lo que dice un poco Gustavo. Nosotros las provincias necesitamos acompañar, pero necesitamos saber que nuestros pueblos del interior van a crecer si tienen esos recursos. No tengo ninguna duda. Nosotros en Córdoba, y esto muy rápido, por ejemplo, peleamos en el sentido de que el maní, por ejemplo, que es un producto que prácticamente es cordobés, que se produce todo en Córdoba, no tuviera retenciones. Definitivamente lo logramos. Hoy, este año, se exportaron 1.000 millones de dólares de maní y son 150 millones de dólares que quedan en el bolsillo de los productores que, por otro lado, si esto no hubiera existido, estarían en el Estado Nacional. Como dice Gustavo, quizás para otros destinos. Esto significó inversión, eso significó progreso y trabajo. Uno va por la ruta 158 y ahí te das cuenta que hay trabajo pleno. Bueno, me parece que ese formato caprichoso que tienen las retenciones, que realmente existen solamente acá, que hace 20 años que se generaron por una coyuntura, bueno, viene la pena, o bien vale la pena pelear por esto. No hay que naturalizarla. La cadena
tiene que pelear por esto, no es solamente para los productores, porque a veces dejamos a los productores solos. Y muchos, la cadena funciona cuando a los productores le va bien. Si a los productores le va mal, la cadena también empieza a tener ciertos problemas. Por eso queríamos, en este CFA chiquito, decirle a Sergio... pero decirle a Sergio que esto lo decimos con total honestidad. Sí. Queremos que a Argentina le vaya bien, eso ninguna duda. Y lo observo acá, el senador De Angeli, en nombre de la Federación Agraria. Vamos a invocar a Humberto Bolando, un histórico dirigente de la Federación Agraria, que dijo: la Argentina va a salir de la mano del campo, nunca sin el campo y menos aún contra el campo. Así que me parece que es oportuno el cierre, y ojalá que a ustedes les haya servido para tomar las grandes decisiones, porque mencionaba el sector productivo, verdaderos héroes, los productores, todo el entramado que hay en el interior de nuestro país, porque siempre, a pesar de las adversidades, siempre están apostando por la Argentina. Perfecto. Le cortaron el... Gracias, ¿eh? Gracias. Agradecemos a los expositores y a Juan Martín Melo por su moderación. Damos inicio.